el Cristo de la Providencia, lo ven ahí, literalmente roto en dos partes por esa línea que marca el abdomen, en los brazos de su madre. Es curioso que ni siquiera se intercalan una mirada, ¿verdad?, entre ellos. Lleva las rodillas completamente rotas, como han visto antes. José Manuel Gil, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal tu estación de penitencia con la Esperanza de Triana? Pues la verdad que, gracias a Dios, magníficamente, muy bien. Y bueno, probando otra experiencia nueva. Conocía la madrugada detrás de nuestro Cristo, tocando con la banda de las tres caídas. Y ahora, pues bueno, me ha tocado vivir pues desde el cuerpo de Nazareno. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Si le tienes que poner una palabra al Sábado Santo de Sevilla, José, ¿cuál sería? Pues precisamente, bueno, el Sábado Santo, yo creo que bueno, ya en la recta final, los ánimos, la verdad que, bueno, los cuerpos están asentados. Pero no por ser prácticamente, bueno, el punto y final, deja de tener interés y deja de tener, pues bueno, esa hermosura. Y más, pues bueno, lo que tenemos ahora mismo en imágenes, la hermandad de los servitas, que a mí sí me gustaría, pues bueno, hacer simplemente referencia, que es una hermandad que apuesta por la lucha, en la lucha por la vida, y concretamente esta estación de penitencia la dedican a los donantes de órganos, que hacen una labor muy importante. Cada frente con... Derecha adelante, bueno, a la derecha adelante, bueno, pasando adelante, mucho más. Eso, izquierda adelante un poquito, hace mierda. Bueno. Derecha adelante un poquito. Bueno. Andando no más como venía. Un poquito más a la derecha adelante. Más a la derecha adelante. Bueno. Bueno, un poquito más de mierda, bueno. Bueno. Poco a poco la trasera, vete llamando a la derecha y a la izquierda atrás, siempre andándolo un poquito de frente. Eso sí. A la derecha. Siempre un poquito de frente con ella, dicho. Bueno, ahora estamos muy atentos.
Ahí tienen a la Virgen de la Soledad en el Duque, con sus servidores delante. No pierdan detalle de esta cofradía que merece la pena. Cómo merece la pena saludar a las personas que ahora están lejos de Sevilla o que están viendo la televisión por cualquier motivo. Por ejemplo, tú, Antonio Vázquez Capilla. Un abrazo fuerte, fuerte, compañero, desde el Correo de Andalucía, que sé que nos estás viendo. Ahí está el palio de cajón de la Virgen de la Soledad, José. Pues bueno, como ha comentado, has dicho, bueno, saludar a las personas que no están, bueno, presentes ahora mismo con nosotros. Sí me gustaría, pues bueno, dedicar toda esta Semana Santa, toda la Semana Santa, a las 147 cristianos perseguidos y asesinados en Kenia. Y bueno, yo creo que hay que dedicarle toda esta Semana Santa a todos los cristianos y a todos los que están perseguidos. Dicho queda, vamos a las redes sociales. María, da tiempo. Arroba La Pasión CTV con el hashtag La Pasión 2015. Nuestros tuiteros nos mandan sus sensaciones ante el palio que acabamos de ver, el palio de la Hermandad del Sol, por ejemplo. Fernando Talabán nos dice: la obra de Raúl Berzosa marca un antes y un después en la maestría y la novedad. Ha convertido la tela del techo en una bóveda. Sí, señor. César González nos dice: el techo del palio de la Hermandad del Sol me parece una magnífica obra dentro del hermoso conjunto que forma el palio. También nos dicen, viendo en La Pasión este estreno de la Hermandad del Sol, ya se nos va, pero parece que el Domingo de Ramos ha pasado hace tan solo unas horas. Diego Marto nos dice, la Hermandad del Sol siempre tiene un gran gusto. El techo de palio es maravilloso y el repertorio musical también. Tiene esta Virgen todo y cada uno de los cirios pintados, todos y cada uno de los cirios con el escudo del corazón con los siete dolores. Está sonando el martillo. Javier Pajés es el hombre que manda aquí. Se levanta al paso de palio la banda de Coria del Río. El primero de los pasos de palio, el segundo, que primero vino el sol. El segundo de los pasos, además de la cofradía servita, ya entrando en la campana. Después de esto viene la Trinidad, tres pasos, pero eso va a ocurrir después, ¿eh? Primero disfruten de este momento, estamos en directo, puede participar. Luego hablaremos de ese indulto que ha conseguido la Trinidad y también ofreceremos datos que recopilan la jornada de ayer en Sevilla. Pero antes, esta Virgen de Duque de Luque, aquí la tienen, la primera de las dos soledades que nos acompañarán en el día de hoy en la carrera oficial de Sevilla. Cierto, José Manuel Gil, tú que estás escuchando, esto es un tambor que es destemplado, tambor de luto, tambor... Sí, bueno, el tambor se está, bueno, está destemplado porque no suenan las bordoneras. Bueno, ahí puede simular un momento de luto, un momento pues bueno, más recogido, ¿no? Entonces el toque de tambor va simplemente a compás y bueno, y es por la idiosincrasia de la propia hermandad. Cofradía, no, sí, suena, sí. La caja al uso. Exacto, no suena la bordonera, ¿no? Por, bueno, las cuerdas, ¿no? Que lleva los tambores justamente debajo del parche de abajo, que es lo que le da la resonancia, lo que le da el sonido al tambor. Hay una palanquita, hay una palanca que simplemente se le baja y así se escucha. Bueno, que es el punto y final, quiero matizar, no por ser hoy el último día, porque yo soy de los que pienso que el último día es mañana, porque es una hermandad de penitencia más. Entonces, aparte de todo esto, me parece estupendo y aparte por tradición familiar, tengo que decir, mi familia materna de la calle San Luis, pegada a Santa Marina. Entonces tengo que decir que, bueno, ahí soy... En fin, no soy muy objetivo, ¿no? Tengo que decir. yo tampoco, ¿no? Soy objetiva. Familia materna de San Luis y se ha pegado toda la vida tocando el tambor Triana. Sí, eso sí. Estaba claro. Sí, sí. Paso de palio completamente encendido. Estamos con los servitas en la campana. ¡Vamos a! Thank you.
Sí, adelante un poco. Bueno. Faltando la caída de la calle para el costero derecho, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Escuchando la música, ¿eh? Escuchando la música, ¿eh? Derecha adelante un poco. Un poquito más a la derecha adelante. Un poco más a la derecha adelante. Bueno. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Están viendo imágenes en directo en el Correo de Andalucía Televisión de La Campana, y estas imágenes llegan siempre gracias a empresas que apuestan fuerte, por ejemplo, por la docencia de calidad, por ejemplo, por la formación, que es muy importante, por ejemplo, por el futuro, y lo hacen por derecho, en serio, como lo hacen las cofradías de Sevilla. Durante toda la semana, CEU San Pablo está haciendo posible que usted vea todas estas imágenes. Yo sé que está viendo usted esa pantalla en la que se anuncia, pero yo lo quiero subrayar. CEU San Pablo nos regala imágenes en La Campana. Bueno. Un poco más. Bueno, bueno. Derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno. Derecha adelante un poco más. Un poquito más a la derecha adelante. Sorry. Bueno. Un poco. Bueno. Echa adelante un poco más. Que ande bien el trabajo ahí, ¿eh? Bueno.
adelante un poco, más a la izquierda adelante, bueno, y adelante un poco más. Thank you.